Concluye con este Evangelio la liturgia del tiempo ordinario. Hoy a la tarde comenzará el tiempo de Adviento. Merece la pena que nos fijemos en el último versículo que nos ofrece ese tiempo ordinario con el que se corona el ciclo litúrgico. El último versículo es este. Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis, la segunda cuestión, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está a suceder, por suceder. Y tercero, manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. En ese último versículo nos dice esas tres cosas. Primero, estad siempre despiertos. Vivid ante la verdad de que nuestra vida tiene una meta. Aquella expresión de Séneca de que el hombre que no piensa en la muerte, no piensa en el fin de la vida, pasa por la existencia como un sonámbulo. Como un sonámbulo. Por eso dice, estad siempre despiertos, no viváis como sonámbulos. Segundo lugar, dice, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por suceder. Pidiendo fuerza. Habrá tribulaciones, habrá pruebas. Jesús no nos prometió que no seríamos probados, nos prometió que no seríamos probados por encima de nuestras fuerzas. Por eso dice, pedid fuerza, pedid gracia. La prueba necesita de la gracia de Dios para poder ser afrontada. Pedid fuerzas, no os sintáis autosuficientes. Y en tercer lugar, dice, y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso de manteneros en pie ante el Hijo del Hombre? Es curioso porque algunas traducciones bíblicas buscan algunos matices, ¿no? ¿Qué es eso de mantenerse en pie? Obviamente es una expresión. Algunos dicen, ¿no? Compareced seguros, es decir, poneros ante Dios sabiendo que Él es vuestro juez. Es decir, compareced ante Él pidiendo justicia y misericordia. Manteneros en pie ante Él, es decir, Señor, ante ti doy cuenta de mi vida, de ti espero justicia, de ti espero misericordia, todo lo espero de ti. Pidamos al Señor, ¿no?, que estas tres palabras que nos dice el último versículo del Evangelio queden como grabadas como conclusión de todo este año litúrgico. Estad siempre despiertos. Pedid fuerzas para lo que viene y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre.